Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts, todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Buenas tardes, tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Quiero pues darle la bienvenida a nuestro hermano David Helio, quien a través de la línea telefónica estará con nosotros. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los que nos escuchan por estos medios. Dios les bendiga a todos. Vamos a entrar en lo que es el estudio de la Biblia, donde nos quedamos pues la semana pasada. Hacer un pequeñito resumen. Adelante, David. El tema general que hemos venido tratando es la pregunta si se puede entender la Biblia. Y la contestación no solamente es que sí se puede, sino que debemos entender la Biblia. La Biblia es el libro más importante del mundo y vale la pena invertir tiempo y esfuerzo para entenderla. Lo bonito es que las cosas más importantes son las más fáciles de entender. Pero la Biblia también contiene, además de leche, como dice, tiene también carne. Y para entender la Biblia es bueno entender el bosquejo general de la Biblia. Eso es lo que hemos venido hablando, de que la Biblia se divide en 66 libros, en dos partes. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, para colocar los libros y entender un poquito mejor, pues se pueden colocar en grupos. El primer grupo de 5 libros son libros de la ley. Después tenemos 12 libros de historia, 5 libros de poesía, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Todos estos libros fueron escritos durante el tiempo entre la creación, unos 4000 años antes de Cristo, hasta Malaquías, que escribió el último libro del Antiguo Testamento 400 años antes de Cristo. Después del libro de Génesis y la salida de Egipto, que se cubre en los primeros 5 libros, llegamos a los libros de historia, y ya hemos hablado de jueces, que habla del periodo de los jueces, como 400 años, durante el cual también se escribió el libro de Ruth. Después de los jueces, pues, el pueblo pidió rey y tuvieron reyes sobre la nación completa por 120 años, 40 años bajo Saúl, después David, después Salomón, pero después el reino fue dividido entre Israel en el norte y Judá en el sur. Cada nación, por su pecado, fueron llevados en cautiverio, Israel primero y luego Judá. Y tenemos entonces la historia del regreso de cautiverio de un remanente. Esto acabamos de dar la historia completa del Antiguo Testamento. Y como hablamos la semana pasada, los libros de poesía y los libros de profecía caben dentro de esa historia que se puede leer en los libros históricos. Y entonces, los libros de poesía fueron escritos mayormente durante la paz del Reino Unido, bajo David y Salomón. Pero los libros de profecía, todos se escribieron, vamos a decir, en los últimos más o menos 500 años de la historia del Antiguo Testamento, más o menos 900 años antes de Cristo, hasta 400 años antes de Cristo. Específicamente el tiempo del reino
dividido el cautiverio de Israel, el cautiverio de Judá, y luego el regreso de cautiverio, donde termina la historia del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de profecía, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Isaías fue escrito más o menos 700 años antes de Cristo, el profeta mesiánico. Él escribió acerca de Jesús mucho, muchas profecías, pero a la nación de Israel y de Judá. Luego Jeremías vivió durante el cautiverio, se quedó en Judá, mientras Israel y Judá fue llevado al cautiverio. Escribió también Lamentaciones, se conoce como profeta que llora. Ezequiel y Daniel también vivieron durante la cautividad, pero ellos fueron llevados al cautiverio. Ezequiel fue llevado entre la gente común, Daniel en el palacio real. Y todos estos profetas tienen profecías no solamente para el tiempo en que vivían, sino también para el futuro, específicamente la primera venida de Cristo, profetizaron estos profetas. Muy bien, después de escuchar unas palabras de nuestro hermano Carlos, que va a hablarnos del Salmo de la Semana, seguiremos con este estudio. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Buenas tardes. El Salmo de la Semana. Y escogimos el Salmo 119, versículo 130, donde la palabra de Dios nos dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Repito, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Entonces nos debemos hacer algunas preguntas. ¿Por qué la palabra de Dios imparte luz? Porque la palabra de Dios es inspirada y revelada por Dios mismo. Y por ser inspirada y revelada por Dios mismo, pues nos imparte luz. ¿Qué significa luz? El mismo Salmo lo dice: entendimiento, conocimiento, sabiduría. Y aquellas personas que son sencillos de espíritu, humildes de corazón, que quieren buscar a Dios, que quieren vivir una vida con propósito, que quieren una razón de vivir, Dios se goza y se alegra en impartirles su palabra y llenar a esa persona de conocimiento, de entendimiento. ¿Para qué? Para que esa persona pueda crecer en Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice el apóstol: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Interesante este versículo, porque el apóstol Pablo primeramente nos lleva al libro de Génesis, en la creación, el capítulo 1, donde dice que Dios separó las tinieblas de la luz, y a las tinieblas las llamó noche, y a la luz las llamó día. En ese versículo empieza así: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ese mismo Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, también dice en ese versículo, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Dios ha brillado, resplandecido, ha radiado su poder en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Y según ese versículo, 2 Corintios 4, 6, termina diciendo: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios está alumbrando, resplandeciendo nuestros corazones para iluminar nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones con el conocimiento de Él en la faz de Jesucristo. Porque por medio de Él es que vamos a obtener vida eterna. Otro versículo que quiero compartir se encuentra en Jeremías 9,
23 al 24, en el Antiguo Testamento, este profeta inspirado por el Espíritu Santo dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienda y que me conozca, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Qué precioso versículo donde nos dice un contraste: no te gloríes en aquello o en esto. Si te vas a gloriar, gloríate en entenderme, en conocerme, para yo impartirte luz, misericordia, porque Dios es un Dios que hace misericordia, derecho, justicia. Y dice este versículo que Dios se complace, se goza. Último versículo que quiero compartir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pablo le dice a Timoteo, al cual ama mucho en la fe, y le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Recuerda lo que tu abuelita y tu mamá te enseñaron por medio de la palabra de Dios, allá Loida y Eunice, y tú cogiste toda esa palabra de Dios, y que de la niñez la has sabido estudiar y ponerla en tu mente, en tu corazón, la has puesto en práctica. Pues yo quiero que sepa, dice el apóstol Pablo, ella te pueden dar la sabiduría para la salvación. ¿Qué clase de luz imparte Dios en el corazón? Nos lleva a la salvación. Así que cuando tú leas ese Salmo 119, 130, recuerde, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a lo sencillo. Que Dios bendiga tu vida por medio de este Salmo. Que pase buenas tardes. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la Internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puede comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Seguimos pues con nuestro estudio de que si se puede entender la Biblia. ¿Se puede entender la Biblia, David? No hay duda que sí. De hecho, Dios quiere que la entendamos. En el día de juicio seremos juzgados por estos 66 libros, especialmente los 27 del Nuevo Testamento. Estaba dando un repaso de los libros del Antiguo Testamento. Hablamos de los profetas mayores, que son mayores sencillamente porque son libros más largos, especialmente Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías 66 capítulos, Jeremías 52, Ezequiel 48. Lamentaciones tiene 5 nada más, pero se une con el libro de Jeremías, escrito por él. Y Daniel, a pesar de que tiene 12 capítulos, pues lo consideramos como los profetas mayores porque el contenido, las profecías son únicas. Es un libro muy, muy especial, el libro de Daniel. Los profetas menores, los libros más largos son Oseas y Zacarías, que tiene 14 capítulos. Hay hasta Abdías, que contiene un solo capítulo. Pero todos estos libros son escritos durante el reino dividido de Israel y Judá, el cautiverio de Israel, cautiverio de Judá, y el regreso
del cautiverio. Esos últimos más o menos 400 años, entre 900, 800 antes de Cristo hasta 400 años antes de Cristo. Estos libros no están necesariamente en orden cronológico, aunque sí los últimos tres son los últimos escritos, pero el primero, en el orden que lo tenemos en la Biblia, sería el libro de Oseas. Oseas contiene 14 capítulos. El tema es la infidelidad de Israel. El problema más grande que tuvo la nación de Israel en el Antiguo Testamento fue la idolatría, la infidelidad a Dios, a pesar de que Dios los amaba, Dios los cuidaba, Dios los protegía, Dios los salvaba muchas veces ellos iban en pos de dioses ajenos, siguiendo a los ídolos. El versículo clave del libro de Oseas sería Oseas 2:19-20. Oseas, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. El hecho de que Dios trata a su pueblo como el marido a esposa, un tema del Antiguo Testamento y el Nuevo, definitivamente un tema de Oseas, y a pesar de que el pueblo de Dios fue infiel, Dios siempre es fiel. Después de escuchar de nuestro hermano Pablo, que nos va a hablar de algunos proverbios que nos hace pensar, seguiremos con los otros libros de profetas menores. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Saludos, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un placer, un gozo para nosotros saber que están conectados a través de esta su emisora Impacto 1490. En esta hora que estamos compartiendo su programa Estudios de la Biblia, esta es su sección Proverbios para pensar. Hemos estado analizando por las últimas semanas el libro de Proverbios, su estructura, cómo fue organizado, y decíamos, ¿verdad?, que tiene un formato de cuatro secciones. Hoy vamos a hablar de la última sección, que también mencionamos en el primer programa, que en esta sección aparecen dos nuevos escritores. Aparece en el capítulo 30 Agur, hijo de Jaqueb, y en el capítulo 31 aparece el rey Lemuel. Pues hoy vamos a hablar un poco sobre la enseñanza de Agur y la enseñanza del rey Lemuel. Agur nos enseña y nos muestra, nos advierte que toda palabra de Dios es pura y que la enseñanza de Dios es perfecta. También vemos al rey Lemuel que nos trae una tremenda enseñanza sobre la mujer virtuosa. Vamos a ir primero a ver algunos versículos en el capítulo 30. Dice verso 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, el oráculo, declaración del hombre a Atiel y Ucal. Aparentemente él le envía esta carta o este oráculo a estas dos personas, a Atiel y a Ucal. Dice el verso 2, ciertamente soy el más torpe de los hombres. ¿Qué modo de empezar una enseñanza de proverbio? Pero es una forma humilde incluso cuando uno reconoce que uno puede ser torpe. Dice, y no tengo inteligencia humana, y no he aprendido sabiduría, ni tengo conocimiento del santo. Dice el verso 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Y quién envolvió las aguas en su manto? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Probada es toda palabra de Dios. Ese versículo 5 es bien interesante porque él da énfasis, ¿verdad?, en que ya para el tiempo de él, la palabra de Dios había sido probada, que era una palabra fiel. Dice, él es escudo para los que en él se refugian. Verso 6, no añadas a sus palabras,
no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Vemos, ¿verdad?, que esa enseñanza también está en Deuteronomio, también la encontramos en Apocalipsis, donde no debemos añadir ni quitarle a la palabra del Señor. Tremenda enseñanza. Ahora vemos en el capítulo 31 al rey Lemuel. Y el rey Lemuel, dijimos que la enseñanza que él trae es una enseñanza que le fue dada por su madre. Así que es bueno recordar eso. Fíjense cómo él dice en el verso 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mis entrañas? ¿Y qué, hijo de mis votos? No des tu vigor a las mujeres. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Qué tremenda enseñanza de una madre a un hijo rey, a un hijo gobernante. Interesante, una advertencia. Cuídate del vino y cuídate de las mujeres. Y sabemos que en este capítulo, a partir del verso 10, esta madre le habla a su hijo y le muestra lo que es una mujer hacendosa, una mujer virtuosa, una mujer con mucho valor en la sociedad. Dice el verso 10, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. ¡Wow! Y es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Para aquellos que son jóvenes y están pensando en casarse. Espere a encontrar esa mujer hacendosa, esa mujer virtuosa, esa mujer espléndida. Hasta aquí esta pincelada de Proverbios para pensar. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Seguimos en nuestro estudio bíblico con los profetas menores. Adelante. Muy bien, los profetas menores es el grupo de libros al final del Antiguo Testamento, el menos conocido, se compone de 12 libros. Ya hablamos del primero, que es Oseas, que su tema es infidelidad de Israel. El siguiente libro es Joel, que contiene 3 capítulos. Es famoso por la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, que sucedió ya pocos días después de que Jesús ascendió al cielo, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. De hecho, el profeta cita la profecía de Joel, que fue profetizado durante el reino dividido. Y un versículo que es parte de esa profecía, Joel capítulo 2, versículo 32, Joel 2, 32. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte Sion, en Jerusalén, habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Una profecía, como muchos en el Antiguo Testamento, acerca de la primera venida de Cristo y el tiempo un poquito después. La palabra de Dios, el nuevo pacto, salió de Jerusalén para toda parte del mundo, como fue profetizado por el profeta Joel. Después tenemos el profeta Amós, 9 capítulos, acerca del juicio de Israel durante el reino dividido, escritos a Judá y a Israel. Amós capítulo 2, versículo 6, es un versículo clave que expresa cuál es el tema principal del libro. Amós 2, 6,
Dice, así dice el Señor, por tres transgresiones de Israel y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y él habla de los pecados de Israel, como he mencionado, especialmente la idolatría, por la cual en pocos años después del libro de Amós fue escrito, van a ser llevados en cautiverio. El próximo libro contiene un solo capítulo, que es el libro de Abías. Y él habla del juicio de Edom. Edom era los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Y se habla de la que durante la cautividad de Judá a Edom. Abías 1, 3 al 5 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, que allí te derribaré, declara el Señor. Si viniera a ti ladrones, o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo hasta que les bastara? Si viniera a ti vendimiadores, ¿no dejarán algunos rebuscos? Esta profecía es un libro cortito, pero tremenda profecía acerca de Edom, que sí existía. Yo recuerdo haber visto fotos. Mi abuelo hizo un viaje a esa área del mundo, y una ciudad, Petra, que quedó completamente asolado, cumpliendo exactamente la profecía de Abdías, que Edom, que quería esconderse en las montañas altas, fue derribado, como Dios había dicho, por su pecado. Después de hablar de Jesús, que de todo lo que hablamos en esta hora es lo más importante, Jesucristo, conocer mejor a Jesús. De esto hablaremos después de un anuncio. Presentamos Conozcamos Mejor a Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús es tu nombre. Jesús significa Salvador. Una de las cosas más importantes acerca de Jesús, y es su mismo nombre, es que es el Salvador. El único problema que tiene el ser humano es el pecado, porque el pecado lo separa de Dios. Desde el Jardín de Edén, el hombre ha estado separado de Dios por su pecado. Pero Jesús vino para reunir a todas las cosas. Dios quiso reunir todas las cosas en su Hijo Jesús. Salvar al mundo, borrar los pecados. Por eso es que la Biblia habla tanto de Jesús como el Salvador. Hemos visto unos cuantos versículos y queremos seguir con esta parte importante acerca de Jesús, importantísimo. De hecho, imprescindible creer que Jesús es el Salvador para ser salvo. Primero de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pablo, cuando él escribe los libros que escribe a las iglesias, a personas como Timoteo, que era evangelista, él está escribiendo por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Pues Dios es Salvador. ¿Cómo? Por medio de Jesús, que es nuestra esperanza. En 1 Timoteo capítulo 2 se habla de la importancia de orar por los reyes, por los que están en eminencia. Y dice en 1 Timoteo 2:3,
Por esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Orar con los reyes, con la gran inminencia, es agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pues Jesús es el Salvador, Jesús es Dios, el Padre y el Hijo son uno y salvan al mundo. El Padre envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Según el Timoteo 1:10, dice, y a, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La primera venida de Cristo. Cristo vino para ser nuestro Salvador, para salvar al mundo, y cumplió perfectamente su propósito. Cuando viene por segunda vez, ya viene como juez, pero vino la primera vez como Salvador, y ahora mismo, en estos días, quiere salvarnos a nosotros también, salvarnos de la consecuencia de nuestro pecado. Tito, capítulo 1, y versículo 3 y 4. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Él pide la gracia y la paz, Pablo escribiendo a Tito. Esa paz que viene de parte de él, del Padre y de Cristo, nuestro Salvador. En capítulo 2 del mismo libro, Tito 2, 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Como fue de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El mismo libro, en capítulo 3, Tito 3, 6, dice que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Reconózcala o no, es imprescindible. En el día de juicio, cuando lo presentamos delante de Dios, tener un abogado, tener un Salvador, alguien que ha cubierto nuestros pecados. Esa persona, hay uno solo. No hay otro nombre que se puede salvar, sino en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Seguiremos con el estudio después de este anuncio. Dios te bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence te invitan a participar a clases bíblicas a través de la internet en la plataforma de Zoom. Si estás interesado, puede comunicarte con nosotros al número telefónico 351-209-5388. Repito, área 351-209-5388. Clases personalizadas a través de la plataforma de Zoom. Tenemos hermanos pues en disposición de ayudarte y a darte a conocer más sobre la palabra de Dios. Regresamos con nuestro estudio de la Biblia. Antes, pues, de pasar a David Elliott, permítame decirle, alguien llamó por teléfono, pueden buscar los programas anteriores a través de la página de la web estudiosdelabiblia.net. Estudiosdelabiblia.net. Asimismo, todo minúscula, todo junto, sin espacio, y allí están los audios de los programas anteriores. David, seguimos con nuestro caminar por los profetas menores. Muy bien. De los 12 libros de los profetas menores, hemos cubierto los primeros 4, que son Oseas, Joel, Amós y Abdías. El número 5 es el más famoso.
todo el mundo sabe, conoce la historia de Jonás. Hasta personas en el mundo que no saben mucho de la Biblia, esta historia de Jonás que fue tragado por un gran pez. Algunos dicen que fue una ballena. La Biblia dice pez, pero fue tragado. Esa historia más famosa, el libro de Jonás, es un libro de 4 capítulos. Y aunque sí, esa es la parte que más recordamos de este libro, no es el tema principal, no tiene que ver con peces ni ballenas, ¿verdad? El tema principal es de un profeta rebelde. Jonás mismo fue un profeta rebelde. Por eso mismo, él fue en la otra dirección cuando Dios quería que fuera a predicar a Nínive. Nínive fue la capital de Asiria, que eran los enemigos más grandes de Israel en esos días. Y por eso no quiso predicar a ellos, porque él temía que se iban a arrepentir. Y de hecho, se arrepintieron. Y se enojó por eso. Tremenda lección el libro de Jonás. Y unos versículos clave cuando él está dentro del pez grande. Dice en Jonás 2, 5 y 6, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las aguas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Vemos entonces en la vida de Jonás la misericordia que Dios tiene hacia Jonás, un profeta rebelde, y la misericordia que tiene hacia un pueblo como Nínive, que era completamente idólatra, pero Dios los perdonó en ese tiempo. El próximo libro es Miqueas, 7 capítulos, que habla del juicio sobre Israel y Judá. Y tiene la profecía famosa del nacimiento de Jesús en Belén. Y ellos, el pueblo, tanto en el reino dividido de Israel y Judá, pecaron contra Dios. Y dice en Miqueas 6, 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Unas palabras muy importantes pronunciadas para Judá, para Israel, pero podemos decir que aplica hasta el día de hoy. Nahum es parecido a Jonás, porque es un mensaje también a Nínive, pero esto es ya después de que Nínive se arrepintió y ahora han vuelto a pecar y viene su destrucción final. Nahum, la destrucción final de Nínive. Nahum 3:7, versículo clave. Nahum 3:7. Y sucederá que todo el que te vea huirá de ti y dirá, asolada está Nínive. ¿Quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Y hasta el día de hoy, la nación de Asiria, su capital Nínive, ya no existe. Ha sido destruido, como fue profetizado, por su pecado. Habacuc, 3 capítulos, tiene la famosa palabra, el justo por la fe vivirá. También fue escrito durante la cautividad de Judá. Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en la piña, aunque falte producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas de redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, escrito en los tiempos de más tristeza, el cautiverio de Judá, pero con una esperanza. Este libro y otros parecidos en la Biblia nos ayudan a entender que podemos tener esperanza en la hora más oscura, porque siempre tenemos esperanza para lo que nos viene en el futuro. Queremos seguir entonces ahora con
5 minutos con la profecía bíblica. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Saludos. Para el día de hoy, la profecía que tenemos es la de el mayor profeta en el Antiguo Testamento. De todos los profetas, ¿cuál es el mayor profeta y más que profeta en el Antiguo Testamento? ¿Será Moisés, Elías, Jeremías, Daniel, Jonás, Malaquías o algún otro de los profetas? La respuesta la tiene el Maestro Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que han nacido de una mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Lo dijo el Maestro: Juan el Bautista es más que profeta, y de todos los hombres, Juan el Bautista es el más grande que jamás haya existido en el Antiguo Testamento. Veamos los hechos de por qué Juan el Bautista es tan grande. Hecho número 1. Los judíos no habían escuchado la voz de Dios por alrededor de 400 años. Al llegar la voz que clama en el desierto, sentían que un profeta había llegado. Sí, el profeta del desierto de Judea, que anunciaba arrepentimiento, volverse a Dios, porque el reino de los cielos se había acercado. La profecía de Malaquías cerró con la presencia de un profeta. Dios prometía que iba a enviar a Elías, y luego de alrededor de 400 años apareció Juan el Bautista, vestido como el profeta Elías, vestido de ropa de pelo de camello y sujeto por un cinto de cuero. También predicaban el arrepentimiento. Jesús dijo que Juan el Bautista llenó la profecía de Malaquías acerca de la venida de Elías. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Él es aquel Elías que había de venir. El trabajo de Juan el Bautista como profeta y precursor de Jesús era para preparar el camino del Señor, para enderezar sus veredas. Jesús mismo fue bautizado por Juan el Bautista en la ribera del río Jordán, y Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo cuando descendió sobre él en forma de paloma, y se escuchó la voz de Dios desde el cielo que dijo: Ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Juan no le conocía, pero Juan dio testimonio y dijo que el que lo envió a bautizar le dijo: El que tú veas que descienda sobre el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el novio de la novia, que es la iglesia. Tristemente, nunca vio la llegada del reino de Dios. Nunca disfrutó de las bendiciones del reino de Dios. El reino que comenzó en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando el Cordero, Jesucristo, fue sacrificado por nuestros pecados. Él es el gran Yo Soy, Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, el bendito Dios, el Clemente, nuestro gran Salvador.
A Él sea la gloria, aquí y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde en Impacto 1490 AM y 103.7 FM. También a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Regresamos con nuestro estudio de la Biblia, no sin antes recordarle el número telefónico si quiere comunicarte con nosotros a través de WhatsApp o a través de cualquiera de la forma que está disponible. Nuestro número es 351, área 351-209-5388. Repito, 351-209-5388 y a través de estudiodelabiblia.net. Allí puede encontrar copias de cada uno de los programas que hemos realizado en estudio de la Biblia. ¿Se puede entender la Biblia? Adelante, David. No hay duda que se puede entender. Estamos terminando el repaso del Antiguo Testamento, libro por libro, en un resumen a nivel del helicóptero, como quien dice. Nos quedan 4 libros para terminar el Antiguo Testamento. Sofonías contiene 3 capítulos, fue escrito hacia el final del reino de Judá, poco antes de que fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor. El versículo clave de Sofonías, Sofonías 2:3. Busquen al Señor todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Así que la ira del Señor venía sobre Judá y estos profetas, todos, clamaron al pueblo que se arrepintiera y buscaran a Dios de corazones puros. Los últimos 3 profetas menores pertenecen al periodo de regreso de cautiverio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías profetizan cuando ya habían regresado, algunos en el tiempo de Zorobabel, que se puede leer en el libro de Esdras, y están animando al pueblo de volver a construir el templo, porque había comenzado, pero habían dejado la obra. Así que Ageo, ese profeta que anima al pueblo a seguir la reconstrucción del templo. En Ageo 2:4, dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Así que Ageo anima al pueblo a reconstruir, a hacer la obra por la cual ellos habían regresado a la tierra. Zacarías profetizó en el mismo tiempo, pero Zacarías es un libro más largo, 14 capítulos. No se conoce mucho como profeta mesiánico, como se conoce Isaías, pero no hay duda de que es un profeta también mesiánico. Y por eso decimos que ese profeta mesiánico de regreso de la cautividad se unió a Ageo para animar al pueblo, pero también habló mucho de los días venideros, especialmente de la primera venida de Cristo. Una de las profecías más sobresalientes fue la profecía de lo que llamamos la entrada triunfal, Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y así mismo fue que Jesús, la misma semana antes de morir, entró en Jerusalén como un rey, pero un rey humilde, como fue profetizado en el libro de Zacarías. El último, Malaquías, fue escrito
más o menos 400 años antes de Cristo. Contiene 4 capítulos y es el último profeta antes de Juan el Bautista. Pues nuestro hermano Juan habló ahora mismo, hoy mismo, del Juan el Bautista. Muy interesante porque la última profecía del Antiguo Testamento que se da a Malaquías durante el tiempo cuando ya regresaron de cautiverio y había comenzado otra vez a pecar contra Dios y él los llama a arrepentirse y hacer las cosas bien hechas. Pero dentro de eso profetiza de los tiempos de la primera venida de Cristo. Malaquías 4, 5 y 6. Yo les envío a profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay los que creen que se está hablando aquí de un día futuro, de que Elías vuelve a la tierra en un futuro. Pero si leemos la Biblia con calma, el Nuevo Testamento, algunas escrituras que el mismo Juan Polanco mencionó hoy, y otras, veremos que esta profecía de la llegada de Elías está hablando de Juan el Bautista, que vino en el poder y espíritu de Elías, preparó el camino para el Señor 400 años después. Así que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Jesús. Jesús viene. Casi toda la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con la primera venida de Cristo. Cuando Cristo venía para cumplir la obra más grande que jamás en la historia de la humanidad se ha cumplido, que era morir en la cruz para salvar a la humanidad, resucitar de nuevo y ascender otra vez al cielo. Pues Dios le bendiga. Seguiremos con el Nuevo Testamento, si Dios lo permite, la semana que viene a esta misma hora. Cómo no, gracias David por llevarnos a través de este estudio de la Biblia. Una vez más, nuestro número telefónico es el 351-209-5388. 351-209-5388. Si quiere buscar más información o te interesa alguno de los programas anteriores, puede entrar a nuestra web estudiodelabiblia.net. estudiosdelabiblia.net. Asimismo, todo en minúscula. Será pues hasta el próximo miércoles cuando estemos una vez más con otro programa similar, Estudio de la Biblia de la Iglesia de Cristo de la Ciudad de Lawrence. Pues Dios les bendiga.